¡Pónganse los cinturones! Tinc una curiositat per saber. Una vegada vaig veure Rock and Press, vaig veure per la televisió. I que era... Que anglès és Rock and Press. És que jo crec que s'ha de dir, això que t'he de dir. Com tindre Shakespeare, Shakespeare... I vaig veure que era un grup de rock and roll. Básicamente, ese rock and roll, no, perquè que no era més, de, més que pop, un, no, un grup que... Bueno, però el pop sempre pues, presta... No, bé, bé. Té els seus tentacles cap a qualsevol altre tipus de música. Básicamente es lo que hacemos, ¿no? Y las canciones están hechas a base del rock más clásico y más típico, ¿no? Y utilizado para hablar de lo que queremos hablar, ¿no? I els temes, jo, és que no, jo ja t'he dit, no, però vamos, jo per el contingut del temps, de les cançons que fan els àlbums i tal, dona la sensació de que és bastant molt crítiques. Que, però vamos, que no, que sembla bé, sembla que és una... Forma part un poquet del rock and roll. El rock and roll ha de ser insolent i ha d'estar contra el sistema i contra el poder. Sí. Además, utilizadas con ironía, ¿no? O sea, siempre criticando... Que ya casi las letras te las dan hechas, ¿no? Porque ya con la realidad de Mallorca que se representa, es solo mirar y luego ponerle ese punto de ironía para que incluso sean mejor aceptadas, ¿no? Porque si eres a veces... hablamos de grupos de rock a nivel muy reivindicativos, que parece que siempre están de mala hostia con las letras, ¿no? Reivindicando cosas y criticando cosas, pero siempre con muy mala hostia, ¿no? Nosotros siempre buscando un poco... Bueno, ahí la ironía, irónico, y el sarcasmo, la, pues siempre es un... Porque está la mejor bien. Forma de que la gente te entienda, señor, casi, ¿no? Y es una burla fina... Te ríes de ti mismo. Y eso, y aparte que cuando en el momento que te ríes de ti mismo, te puede permitir reírte de más gente, ¿no? Es la guerra de la banca y de los estafadores. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde puse mi dinero? Hay gente que yo, hablando del de Lulú, que hay gente que todavía dice que se cree que va alguna chica. Le tienes que explicar que Lulú era la escobilla de váter de matas que costó 300 euros. Porque dice, ¿quién era esta Lulú? Coño, ¿quién era? No, es un objeto, es una escobilla de váter. Ha habido gente que cuando hablan de Lulú como título, de hecho, esto de internet, hay un mogollón de canciones Lulú. Lulú, sí. Pero ninguna es una escobilla de váter, normalmente son anomias. Una cantante muy famosa que es anomia Lulú, que era muy famosa. No, por eso, que potser van a nòvies, no van a escobilles de vàter. Sí, fan referència a dones, dones així un poc... Tot que aquesta va dedicada a una escobilla, sí, però sí que és un poc... En el último disco el título es como Masturbación, que está claro también. És una paja, una palla en català. Pero también metiéndonos un poco con la hipocresía eclesiástica que hay, ¿no? Y la letra ya habla mucho, ¿no? De con todos los escándalos eclesiásticos que hay y todavía prohibiendo preservativos y chorradas de estas, ¿no? Sí, es tracta de eso, de aprovechar, es decir, la energía que tiene el rock and roll, el poder que tiene comunicativo. Sí, que lo té. Y además la mala gent. Sí, bien. Per també aprofitar un missatge de crítica i també, pues això, no? De conya i un poquet dissolvent, està bé. Jo crec que la gent també... No sé si dissoldrà. No dissoldrà, però... Jo no ho sé, jo vaig viure tota l'època dels anys 60 i tot allò, i van haver cançons que van canviar el món, eh? Sí, està clar. El que passa que en aquell moment no te n'adones. Però vivien, però ara la gent ja té les ferides, ja s'ha posat de tot, saps què t'ho vull dir? Ja no els hi fa tant de mal. Jo crec que un músic o un pintor o qualsevol artista té l'obligació d'estar compromès amb les coses que passen al seu poble. Sí, està clar. Y ahora todos son cagones. Tiene cáncer el mercado. La moral de la Alemania disfrazada de empresario. Todo el mundo cuando nos hemos metido en la música hemos ido a buscar algo de fama. Si no fama total, algo de fama que nos diera la posibilidad de vivir de eso que estamos haciendo. Un pintor le pasa lo mismo. Ahora estamos en un centro cultural donde está claro la importancia de los pintores y de los pintores visuales, ¿no? Y todo el mundo va a buscar esto, que lo que se consiga o no, ya es otra cosa. Ya, ¿sabes? La música consumo, haces la música, la vendes, venga, otra cosa. No te da tiempo,
Otra cosa, la productora lo primero que te va a exigir es que eso sea, en fin, audible, sea... Yo siempre he criticado eso, porque siempre estamos... Vale, pero es que tú vas a vivir de lo que tú vas a vender. Pero el consumo es esto. El ejemplo propio, yo la música, o sea, o entré en la música de pequeño, siempre he escuchado música. Y hubo un momento que dije, hostia, no me basta con escuchar, necesito participar. Y fue cuando me planteé aprender a tocar un instrumento. Pero ese era mi primer planteamiento, no era voy a hacerme famoso, voy a llegar. Era como algo, una necesidad expresiva, de que la música me había llegado de pequeño, siempre había escuchado música. Y llega un momento que dices, no me basta con escuchar, necesito participar de la música, quiero meterme ahí. Pero solo como necesidad. Ahí la diferencia entre los Operación Triunfo. Hay mucha vanidad dentro de todo eso y hay mucha... Y el que nace ahí, pues con... Tú tocabas, estoy seguro que tocabas un cubo de la basura vuelto al revés, a lo mejor. Prácticamente. Pero eso te digo, entonces, porque no tenías dinero, cuando eras pequeño no tenías dinero para comprarte una caja o un timbal o un bombo o lo que sea, ¿no? Entonces eso está claro. Pero lo que sí está claro es que ahora cada vez está eso, lo que hemos hablado, más mercantilizado y más enfocado desde el punto de vista de... Qué bonito hacerte famoso. No, en España, o estás en el número uno o no hay nada. O sea, hay primera división o cero. O sea, o entras dentro del circuito que solo está permitido a los que se dejan manipular y estamos hablando de rollos operaciones. Lo que hay, ¿vale? El público es muy determinante. Ya no hay una segunda para que tú puedas vivir de la música tocando en clubs, tocando en cosas, ¿no? Si no hace falta que estés a nivel de super giras y macro giras y cachés millonarios, sino que te permita vivir. ¡Tres es!